¿Qué tal, Liz? Buenos días por la mañana, no sé si me oye. Estoy probando un montón de mierda. ¿Qué tal? Buen día por la mañana. ¿Cómo estáis? Buenos días, Liz. Que eres la única persona que hay aquí hoy por la mañana, un sábado por la mañana. Y digo, hoy que me levanto temprano, vamos a configurar esto tranquilamente. Alejandro también está aquí. No sé hasta qué punto oigo los peos, ¿eh? ¿Cómo vais? Buen día por la mañana. ¿Cómo estáis? Es que hoy tengo doble micrófono. Tengo este micrófono. Hoy toca party fiesta, ¿sí o qué? ¿Hoy qué te toca? ¿Hoy qué te toca, tú? Hoy estamos que lo tiramos, tú. No sé hasta qué punto. Voy a poner esto por aquí. Lo del cumple. ¡Ah! Hoy te toca tu cumpleaños. Hoy te toca tu cumpleaños. Tenemos todavía el comando. Vamos, ahí está. Ahí está. Andro, felicidades. Con retraso. Coño, somos los dos los que cumplí ¿y eso? ¿Quién más? Es que me estoy arrimando a este micro como si fuera este el que funciona, pero qué va. Es este de aquí. Lo tengo apartado. Lo tengo apartado. Yo no sé hasta qué punto. Me voy a cambiar, a ver. Es aquí. Que es igual. Pero ahora debería. No, no, no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Hola? Ah, claro. A lo mejor. Claro. Claro. Buah, ahora sueno grandilocuente. No sé cómo suena, en verdad. Ahora suenas potente. Ahora suena como mejor, ¿no? Pero tengo reverb. O sea, tengo como. Estoy como en un estadio. Sueno como un estadio. Antes sí. A ver. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Vale, perfecto. Sé que funciona. Quizá está cachondo porque. De hecho, ahora mismo estoy tirando de este micro, ¿vale? Estoy tirando de este micrófono de aquí. Ojo, ¿eh? Si suena bien, pues eso que nos quedamos, tú. Que digo que hoy iba a probar. Espérate, voy a quitarme la reverb. Hoy íbamos a probar. Bueno, mentira, no sé si ahora. Pero no petamos, ¿no? O sea, en plan, porque a mí me está petando esto todo el rato, pero no sé hasta qué punto como que me como el micro. Estoy hablando flojito, en verdad. Vale. Sí, voy a preparar el tema guitarra y demás. No, no, se oye fuerte, pero bien. Ah, vale. Entonces, dejo, ¿eh? Entonces, bajamos aquí. Que estemos a una sensación de melodía interesante. Se oye fuerte, pero que estemos bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no nos comamos. Que no nos pete esto la cabeza, ¿sabes? Ahora en teoría tiene que estar bien. ¿No? Ahí mejor. No, no, sí. Ahí es. Ahí sería como el rollito guay. Bueno, Jandro, pues yo voy a configurar esto en un momentillo.
Espero que se siga sonando bien todavía. O sea, que me retire del micro, aunque suene lejano. Pero que se oye se siga recogiendo bien. Y entonces, yo en verdad, eso, yo con hacer una pequeña prueba, en realidad, con que me vaya esto bien, que funcione todos los aparaticos y demás, me conformo. Tengo que coger. Tenía que coger algo y se me ha olvidado el que era. Se me ha olvidado el que era, tú. Estoy con la memoria ya pocha. Pues guay. O sea, estuvimos ayer en la feria de Córdoba. Al final estuve. Estuve con la Majo y demás. Estuvimos disfrutando un poco de la feria. Y guay, en verdad. O sea, me lo pasé bastante guay para lo poco que estuvimos, en realidad. Estuvimos muy poco tiempo. Y de puta madre, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, se disfrutó, no llovió, porque lleva toda esta semana lloviendo. Ya te voy haciendo cola. Ahí está, ahí está. Pero ya, de hecho, ese era el momento. O sea, íbamos a comer y nos íbamos, en realidad, ¿eh? No estábamos. De hecho, eso era como una parte. Seguimos en la feria, pero era como una parte retirada de la feria. Entonces, para que veas un poco. Y nada. O sea, comimos y nos fuimos, en verdad. La Majo entraba a currar hoy temprano y dijimos, pues, para fuera, ¿sabes? O sea, no vamos a durar mucho más. Ah, mira, justo esto es lo que buscaba. Tengo que echarle lubricante a las cuerdas. Y diréis, ¿para qué es? Bueno, no es solamente lubricante, es como un limpiador de cuerdas. Esto está bastante guay, porque además las lubrica y las limpia, o sea, que es 2x1. Mejor eso que ir de empalmada. Hombre, claro. A ver, la Majo nunca se va a ir de empalmada, ¿eh? Eso te lo aseguro yo. Con lo responsable que es la gachona. Con lo responsable que es. Dudo muchísimo. Entonces, yo por mí, nos vamos a cambiar de categoría por decir que estamos en otra categoría. Ya está. Me lo dejo en música y ya está. Que vamos a probar una cosa. Ahora quitamos la musiquita de aquí. Quitamos nuestra música. Ponemos nuestra tremenda reverb. Enchufamos nuestra guitarra. Y ahora debería sonar. Si se deja querer un poco el instrumento. Suena como muy poquito, ¿no? ¿Suena muy poquito? ¡Buena, Hugo! Esto, claro, hay que remediarlo. Porque si ahora yo esto lo pongo a tope. Ahora se cuela como un ruidito. Oh, ya va sonando, ¿eh? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va ese finde? Vale, voy a configurar un poco todo esto, porque ya veis que suena de aquella manera. Y no sé por qué no suena, ¿eh? O sea, os lo digo en serio. Por eso me gustaría de cosas. Ahora debería petar. Ah, no. ¿Ves? Por este tipo de cosas me gusta. ¿Qué es eso del culo? Nada, eso que lo voy a quitar, Hugo. Eso es del Cool of Lamb, que es una recompensa, que eso lo voy a quitar ya. Tal que ya, mira, como me lo has dicho, lo vamos a quitar. Voy a probar. Hoy va a ser un. Sí, no lo gastéis, que eso no sirve para nada. Por ahora. Lo voy a quitar. Aprovecha que no sirve para nada. Lo voy a quitar ya. Mira, ya que estamos aprovechando, pues. Lo quito y a volar.
Es verdad, porque creo que lo quité, pero cuando te mete como cosas de por medio no, no se quita solo. Vale. Perfecto, Marty. Nosotros estamos intentando configurar esto. Qué raro, porque suena como... O sea, yo... Porque suena como bajito, ¿verdad? Suena como bajito y, muy distorsionado, ¿no? Comprobando a ver exactamente cómo qué es lo que puede fallar. Pues yo ahora mismo estoy apretando. Claro, si yo meto mucho nivel, esto empieza a petar ya. Cuando debería estar rollo. Pitch, you're so cool. ¿Qué pasa, Liz? Te he dicho antes, te he saludado antes, pero no sé hasta qué punto habías desaparecido, ¿no? No, o sea, en plan. Ahora se escucha, ¿no? ¿Se escucha ahora medio qué? ¿O se escucha más mi voz que mi... O sea, que la propia... ¡Ah! Ya sé lo que pasa. Ahora. Ah, pues no. No, no, no. Hoy es la prueba. No, no sé lo que pasa entonces. No sé qué pasa, tío. Porque estoy dando señal... Pues estoy dando señal a tope, pero no sé. Suenas a concierto. Jazz. Ya esa es la idea. Ahora, si me quito esto, ya no suena a concierto, ¿verdad? Pero no sé por qué. O sea, no entiendo el... no entiendo por qué la tarjeta, porque estoy probando de tarjeta, ¿vale? No sé por qué la tarjeta, rollo, me está dando problemas a la hora de... Como de meterla... De meterla. Entonces, voy a ir probando cositas, configuraciones y demás. A ver si doy literalmente con la tecla de esto. A ver si puedo. Ah, mira. Se me ha ocurrido una idea. Se me ha ocurrido una idea. Se me ha ocurrido una idea. A ver. A ver si funciona. ¿Cuál la de...? ¿No es así? You can feel, you can stop me, my eye. Ah, sí, era. No me acuerdo. Se me ocurre una idea. A ver si puedo pillar... A ver si tengo por aquí la... Para intentar conectar y poder tener un sonido mejor de guitarra. Dame un momento. Dame un momento. O dejo musiquita. Thank you.
Pues no, no lo he podido encontrar. Pensaba que tenía por aquí el cable. Es un cable USB. Y digo, si tiro por aquí la... si tiro por aquí... A ver, creo que lo tengo aquí, el cable. Ah, mira, sí, sí lo tengo aquí. Hay que tirar de... Hay que tirar del cajón del desastre. Digo, voy a tirar de... tirar directamente de la tarjeta. Lanzar directamente la pedalera por... por USB. Y si me la reconoce... Esto va a ser un... O sea... No esperéis un streaming hoy con lleno de contenido, charlando y demás. O sea, como nunca. O sea, ¿sabes? Como siempre. Pero hoy es desastre total. Hoy, así se va a llamar el programa de hoy. Es desastre total. Entonces, hemos probado. Claro, claro. Hoy no esperéis. Hoy he venido aquí a probar cosas. Como nunca o como siempre. Claro. Hoy he venido yo aquí a probar cosas. He venido a hablar de mi libro. No, este no... Mira, este. Vale. Tenemos la pedalera por aquí. A ver. Vale. Y... Este lo podemos dejar por aquí. Y ahora... ¡Mira! ¡Oh! Ahora sí suena, ¿no? Claro, yo ahora quito este de aquí. Claro, pero... Si me quito esto, claro, no me puedo escuchar. Esa era la magia. Ah, bueno, pero ya está. Lo meto por aquí. Lo pongo bajito. Como no se va a escuchar de todas formas. ¡Ey! Sí, 1-2. ¿Vale? Ahora, ¿podemos hacer cositas? No, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí se escucha. Confirmádmelo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora suena esto cachondo. Me estoy poniendo muy cachondo ahora mismo. María, mira cómo no he engordado. Me he probado el chubasquero del año pasado y me queda perfecto. María, José, eso es la tienda de campaña. No me acuerdo, estoy intentando recordar una canción, pero no me acuerdo. Ahí era. Guay, ¿no? O sea, en general va bien.
si me meto ahora ya esto ya nos echamos 8 pajas. Yo. Daylight, I feel it in the morning, I can so light. No, más guay, ¿no? No can feel right. This morning in the turn my time. Claro que soy yo. Y ahora ya la vamos a meter una cosita. Vale, vale, venga, mira. Ya está. Ay, qué bueno. Vale, vale. Si vemos que funciona. Yo no estoy escuchando ninguno. Yo no estoy escuchando ningún de este. Porque como lo tengo todo configurado desde la tarjeta, yo no escucho nada. Así que sois vosotros mismos los responsables de que esto suene cardoso. Pero que Marty, que lo hacía yo todo, ¿eh? O sea, lo hacía yo todo, ¿vale? Uy, quieto. Lo hacía yo todo, ¿vale? Lo que pasa que, claro, es que ya viene la magia. Pero toca sin la musiquilla. Pero si estoy tocando la música. Claro, o sea, mira. Esta te la voy a dedicar. Ahí viene. No, claro, es que esto ya no me cabe. Porque el loop no me cabe ya. Vale, Hugo, perfecto. Muchas gracias, tío. Pero bueno, el solito sí te lo puedo hacer.
No me acuerdo, ¿eh? O algo así era. Al fin y al cabo, con el tema de los loopings es que puedes hacer un montón de cosas. Entonces, me mola que vaya todo bien, así que... Yo me sabía al bajo, ¿no? ¿Cómo era el bajo? Pero sí, ¿no? Bueno, lo podemos hacer en realidad, el bajo. Lo podemos poner... ¿Podemos poner el bajo? No, algo así. Hostia, lo podemos hacer, ¿eh? Lo intentamos. Lo intentamos. Hacemos el loop con el bajo y todo. Se lo hacemos. Sí, hombre, sí. Era así, a ver si me acuerdo. Hostia, tremenda sacada, no me acordaba de una polla. Sí, no, se te nota, Jando, se te nota. Vale, vale, yo por mí, tocamos alguna que otra cosilla más y lo dejamos, ¿eh? Freestyle. ¿Crees que me marque un freestyle? Tremendo freestyle de lo nuestro. ¿No hacemos un freestyle de musical? Vale. Vale, lo dejamos así, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un freestyle de esos trambólicos. Un freestyle. Oh, pero puede molar. O sea, lo voy a maquetar todo con unos X acordes. O si hablo así. Mira, se me ha venido a la cabeza un par de canciones.
Ah, bueno, sí, eso es. De ir rollo juegue, a lo mejor te recuerdas Gerudo Valley. Ponéis por aquí. Mira, 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 mira. Ah, mira. Yo te iba a cantar las canciones que me había ocurrido. Mira. Ojú, ya ni 20 pavos. Ojú, que ahora son centavos. Ojú, que me quiten el piercing. Pa' trabajar en un banco. La lo, la le, y lo le, lo leo. Ojú, el boom moquea. Ojú, y el otro escondido. Ojú, los canallas que me roban. Los dinero de bolsillo, no hay cartera, no hay cartero, porón pom pom, porón pom pero. A ver, ¿cómo dice? Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando para que nuestros hijos, para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando para que nuestros hijos, para que puedan chupar de la teta. Mira, mira, mira. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Yo tengo loquita a todos los lari. No siempre primera, no secundari. Yo siempre primera, nunca secundari. Entonces con el boom boom, llega el boom boom y a la boom. No me acuerdo de la canción. Y no se confunda, señoras y señores. Yo siempre estoy ready pa' mover cadera, mover corazones. Yo soy de una. No hay invitaciones. Y si no me quieres meter a montárselo. Chiqui video, watch slow mo. Chiqui video, look slow mo. Chiqui video, walk slow mo. Chiqui video, walk slow mo. Si cabe, si cabe, si cabe. Ah, mira, mira. Si cabe. Mira, mira.
Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, olvido y abandonado. A ver, dime, dime mi amor. Ay, cuánto amor y cuánto amor nos quedó. Era así, no me acuerdo del son. Hemos enlazado. Oju, Slowmo y Corazón Espinado. Tres temas que no tienen nada que ver entre sí, pero todos reunidos en este streaming. Y es una buena manera de cerrar el de este. Ay, qué bonito, qué bien queda la música, qué bien acompañar, qué bien. Es que se puede hacer un montón de mierdas, tío, con el tema musical. Hostia, esto. Es verdad, el otro día saqué una canción que te la puedo cantar solo a ti, Jandro, porque hoy estamos solitos hoy aquí, y quieras que no, esta canción va para ti. La cantaré el martes de todas formas. Uy, se me ha quedado guardado. Vale. Quiero que la cantes conmigo. Eres mi corito sano hoy. Eres mi corito sano. Es que esta canción no está por ningún lado, ¿eh? ¿Qué buena? ¿Cómo hice? Oh, 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 no, 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 oh, 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 no, 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 oh, 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 oh. Anoche salí a Cacarico y tuve un descontrol. Oh, le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado. A ver, ¿cómo dice? Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre y dame una botella de sora grande que me están esperando las prietas, Gerudo, vale. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre y dame una botella de sora grande que me están esperando las prietas, Gerudo, vale. ¡Gracias!
Se la saqué. Dale las prietas, grudo vale. Anoche salí a Cacarico y tuve un descontrol. Está guapísimo. Venga, nos vamos con esto ya. ¿Cuánto llevamos? Yo creo que 50 minutos de prueba ya creo que más está bien. A ver. Peach, you're so cool. You're on the north that I deliver. Peach, understand. You're on my love, but the universe. ¿Cómo dice? Peaches, 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 I love you. Peaches, 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 I love you. Ya no hay más canción. ¿No la podríamos inventar? Es que ya no hay más, porque siempre le cortan. Pero bueno, podemos enganchar. Venga. Never strangers to love. No wanna rules, and so you are. You wanna make a start up, break it up. Don't wanna make a stop, any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Wanna make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and deserve you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Es la misma canción. La misma puta canción. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna turn around. I'm hurt you. Give you up. Give you up. Give you up. Give you up. Peaches, 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 peaches. Eso es. Bueno, y con esto hay un bizcocho. Yo creo que ya nos damos por servido. Ya estamos más que entretenidos. Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya nos podemos ir. Jandro, tú tienes cosas que hacer, yo tengo cosas que hacer. Tengo que jugar a un juego. Hasta mañana a las 8. Bueno, ya sí que es verdad que... ya es esperar al martes. ¿Cómo era? No, así no era. Ahí está, eso sí. Ya esperar. Ah, más o menos el martes va a ser un poco lo mismo. Espero que más afluencia de gente, podemos tocar canciones. Hoy era básicamente ensayo para probar esto. Veo que funciona bien. Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan. Las de libros abiertos dejarán... no me acuerdo. Maneras que por siempre callan. El resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que cantemos despacio y queramos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso ahora que nada quiera, que venga cuna, carne, carna, no came cama de hotel. No, un poquito de izar. Tocaremos de todo, en verdad. Arena de vino rosa.
sol ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. ¿Qué pasa, Serena? Que ha tocado. No me acuerdo si era así. No me acuerdo, tío. Era de mis primeras canciones que aprendí a tocar. Eso no me acuerdo. Eso es mi principio de tocar la guitarra. Verdad que el riff este está muy cachondo. Vale, no sé, hay de todo. Es que estos son los típicos riffs que te aprendes como rollo muy al principio. Voy a quitarlo al revés. Con esto, ¿no? Sí, es como la de aprender la de esta, ¿no? No, es un poco. Es lo que aprendes rollo muy al principio. Campos, tengo un grano en el culo. ¿Me lo revientas? Pero cuidado sí. Con el grano, porfa. Sí, te lo reviento. Sí, sí, sí. Cuando quiera. ¿Qué pasa, Edu? Buenos días por la mañana. Nos vamos calentando poquito a poco, ¿eh? O sea, he estado como una hora tocando, probando esto y demás. ¿Puedo ir yo? Claro, Serena, vente. ¿Cuál? Edu, ¿qué dices de temón? ¿Cuál es el temón? ¿Este? ¿Ese es el temón? Ah, vale. Claro, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Yo soy muy malo con los dedos, ¿eh? Sweet dreams keep on turning. No me acuerdo la canción. Ahora marcamos solito. Corta rollo. Dice, no sabía que tocabas, tío. Me ha sorprendido. Nah, no. A ver, es parte de mi trabajo tocar. Soy lo que tiene profesor de música. Yo no sé TNT. O sea, conozco la canción TNT. Pero tiene que ser muy sencilla. Pero yo me sé la de
La de... ¿No empezaba aquí? Bueno, sí. No me acuerdo ya. No me acuerdo ya. Bueno, la de... La que sí que me sé, la de... No, esa es muy... Está súper fácil. Esto es de primero de guitarra. Pantuntun. ¿Cómo dice? You can sleep it. You can sleep. You're a fan of what I understand. Wow, Thunderstruck también. ¿Cómo era? Era ahí, ¿no? Tengo que pillar velocidad, tío. Hace tiempo que no lo toco. I was young and was middle of the moon the door. I was new and was middle of the moon the door. Down in the room and was middle of the moon the door. I was down and was middle of the moon the door. ¿Cómo era? Era ahí, ¿no? No me acuerdo la canción. Thunderstruck. In the middle of the night. And the middle of the night. No, ¿no? Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Bueno, esa es la de Back in Black, no clásico. Es que, en verdad, yo me he criado con los clásicos. ¿Cómo era Back in Black? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Es que esto ya tira mucho de memoria. Va Alejandro, sin problema. Dale caña. Sin problema. Sí, sí. A ver, no me acuerdo porque la estoy tocando regulera. O sea, si esto tiene su ensayo y... Si tienes su ensayito, ya sale mejor, tú sabes. Pero... Bueno, antes hemos tocado la de Switch a los Mines, ¿no? La típica, ¿no? La de... Yo que soy muy de los Maiden, ¿eh? Yo que soy muy de los Maiden, ¿eh? Ba-da-b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 a-
Sí, Guns N' Roses, típica, la típica, ¿no? Eso, Switch Alone Mine. Creo que no me sabía ningún. Ah, bueno, sí, la de. Hay una. Que sabes que. ¿Cómo era, tío? Ah, bueno, esa es la de. Esa es súper típica. Nine Fisted Anymore. Never, never, never. No sé la canción. Yo de inglés soy fatal. Yo soy de música, no de inglés. And I'm still down, not to feel. Knock, knock, knocking on heaven's door. ¡Ahora todo el mundo! Knock, knock, knocking on heaven's door. ¡Ah! Dice, yo es que tuve un debate con 16 años y terminé tirándola. Como un debate. O sea, tú, rollo, puedes debatir. Rollo, puedes como debatir contigo mismo y decir, ¿le tiro al rap o le tiro al este, no? O le tiro a tocar la guitarra. Puedes hacer las dos cosas, en realidad. ¿Por qué no? ¿Escucha los Descondor? Los Descondor es eso. Rap metal. Sí, eso me. Mira. Me equivoqué y acabé tropezando con la misma piedra. Por confiarme de que no me ayuda la piedra. Por confiar, por no mostrar donde nada la interesa. Por dudas de mí mismo. Luego así era. Entonces, eso, Serena. Que o sea. Yo creo que el debate, al fin y al cabo. ¿Sabes que la junta, los amigos hacen mucho. Hace mucho, ¿eh? Porque tú tienes tu grupo de amigos y demás. Entonces, siempre sueles tirar como a donde tiran tus amigos. Y si en ese mismo momento tu círculo de amigos era el rap, pues es normal, ¿sabes? O sea, todos hemos pasado por esa fase. Luego ya, cuando te das cuenta de los 28 años. Me refería a escuchar yo, podrías. Me refería a escuchar yo. Ya, pero bueno, pudiste tirar por el rap. Claro. O sea, tú, a ver, que mi círculo era todo el rato escuchar reggaetón. Y aún así, mira, ahí estoy tocando los Maiden, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, y también te toco cualquier otra cosa. El rollo. Bebecita. Bebecita, Bebelín. No. ¿Cómo es? Y es que tu sensualidad, oh, 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 me tiene al borde de la locura. Y es que no es casualidad, oh, 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 oh. Baby, no te la dura, baby, donde tú quieras. Yo paso a buscarle, espérame afuera, pa' si no llamarle. La temperatura, baby, está pa' calentarle. Esto, nos podríamos poner el de este, ¿no? ¿Podríamos ponernos esto? Yeah. Suena esto. Yeah. Ahí está. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarle. Espérame afuera, pa' si no llamarle. Baby, la temperatura está pa' calentarte. Yeah, la temperatura está pa' calentarte. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarle. Espérame afuera, pa' si no llamarle. No. Yeah. Bebecita, bebecita, bebecita. Bebecita. Un poco así. Uy, ahora ya hemos cambiado esto. Y ya hemos tocado esto y ya le hemos liado. Porque ahora ya no suena como debería sonar. No, hombre, sí, ya suena un poquito. Ay, Dios mío. Esto me recuerda. Hostia, podremos. Hay una canción. Yeah, yeah. Campunel, Anuel. Brr, come bicho, come belga.
mira aquí. Era ahí, ¿no? A ver, la podemos tocar. No, ahí no era. Ahí no era. Ya. Madre mía. No, hombre, iba a cantarme. Tía, ¿tú sabes lo que iba a darle? Se me ha venido ahora a la cabeza. ¿Esta no te suena? Está súper famoso ya. A ver si suena. Uy, coño. Hostia, esto es tremendo. Esto no es flamenco, o sea, es flamenco, pero esto es de un videojuego. Esto es temardo. Guapísimo tocarlo. Ocarina of Time me dice ahora. Sí, 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 eh. Va por ahí, va muy por Ocarina of Time. Sí, sí, sí. Es Gerudo Valley, de Zelda Ocarina of Time. Ahí. Ay, qué bueno, tío. Esto también. Esta es otra de las cosas que aprendí como a tocar como al principio de mi letargo. Por la bandaja de la música. Luego hay un montón de cosas. Hay un montón de casitas. Luego, la música es muy agradecida, ¿no? Porque, rollo, tú te aprendes como un temilla y demás. Y luego ya, pues, a la gente le va gustando. Dice, yo, tócate esta o tócate la otra. Y luego vas ampliando repertorio y demás. Me pasó Ocarina of Time. No pasa nada, joder, Serena, ya ves tú. Ya ves tú, un lasulo tiene cualquiera, que son las 11 de la mañana. Y tú hasta ahora debería estar Roque. ¿De Paco? No, hombre, esto es de Polis. El hombre de Paco es... ¿Cómo era? Es lo que tiene, tocas también un grupo de versiones. Y al final te las tienes que aprender todas. Primero de un bloque de dos quizú. Se oyen sirenas que no saben nada. En San Antonio siempre estás perdido. Siempre sueñas con escapar de allí. Pero no se está tan mal.
Mr. Fina. ¿Cómo dices tú? Nada que perder. Mírame reír. Volveremos a salir. Nada que perder. Bueno, también la sé por mi novia, que es como muy fan de Pink Noise. Nada que reír. Volveremos a salir. Hijo puta, con esta canción se han forrado los cabrones. Tío. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar. Una calada de algo que me pueda colocar. Una película que consiga hacerme llorar. Ah. Ya vas en la, esto es lo bonito que te decía, que vas lanzando una con otra. Tengo discusa no entender ni palabras en el asunto. No me muero cada vez más. Escucho música y me pongo en donde bailar. Me tonto como una colilla en todas tus manos al fumar. Me entiendo de cualquiera que le guste trasnocharme. Lo oportuno fue decirte que tengo que marchar, pero que bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que busca, tipos que coleccionar. A los pies de su cama tienes algo que he olvidado ya. Ah, qué bonito, cómo acaba ahí. Ah, como cuando. Ah, ya está, ya estamos. Ay, Dios mío, de mi corazón y de mis entrañas. Y bueno, yo hoy iba, ya te digo, hoy iba a entrar de modo muy estrange, ¿eh? O sea, demasiado estrange porque. Hoy era ensayo, a ver cómo iba, funcionaba esto. Creo que funciona bien. Creo que tiene buen volumen, todo. Ah, mira, que no tenía. Vale, si está verde, tengo la reverb expuesta. Vale, si está verde, tengo la reverb. Vale, perfecto. Ahora me voy enterando de cositas. Y ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Y ahora que estamos tan a gustito. Al final todos van por el mismo lado, tío. En fin, la música. Oh, tío, qué bueno. Perdona, que he visto una versión de Chandelere que me ha matado. Nada, no te rayes, Elena, si yo hablo solo. Madre mía, es que yo ya me están viniendo a la mente como cosas que tocaba en el Guitar Hero, porque yo aprendí a tocar la guitarra en el Guitar Hero, que esto parece muy loco, pero es cierto. Dice, venga Serena, no te rayes, si esto era ensayo. El martes sí que es verdad que te espero. El martes paso lista. El martes a las 6:30 de la tarde. Paso lista, que vamos a tocar de todo. Venga, chavales, nosotros lo vamos a dejar aquí, el tema musical, vemos que funciona, así que, ¿pa' qué más? ¿No?
Bueno, que aunque parezca una tontería, que ya no sonaba todo. He cambiado de escena, pero claro, soy gilipollas. Y no he cambiado de micro. Eso sí que es verdad. Entonces, es martes a las 6 de la tarde. Pues nada, vamos a dar cañita a esto. Ay, que tengo todavía la potencia de todo. Le vamos a dar cañita ya de por fin a esto. Y todo, todas las peticiones serán cumplidas. Espero, vaya, porque... Vamos a ver. Entonces, vamos a... Nos vamos al caos. Nos vamos a jugar al caos. Porque me apetece jugarlo. Tengo que jugar al caos, que nos habían regalado la clave. Y hay que darle caña. Hay que darle caña por el mero hecho de que, ya que nos han regalado la expansión, el último DLC y demás, pues, ¿vale? Y nos lo ventilamos un poco. Como de eso, que vas pillando claves. No suena. Bueno, a vosotros sí que os tiro. Ahora. ¡Ey! ¿Por qué no me va el micro? Ahora. Nah, espectacular. Ahora sí que vamos. Ahora sí que sí. Vamos a jugar a la expansión Vendor Rules. Lo han ofrecido aquí los colegas de Lurkit. Y nada, vamos a darle. Ha regresado. Y ojo, cuidado, porque viene nuestro colega, el Rey Cangrejo. Que nos ha jodido la marrana. Veremos a ver, porque no sé qué... No sé exactamente qué nos trae esta expansión. Un joven canguro movido por el valor. Que no es nuestro caos, es nuestro caos. Tiene sueño el Rey Cangrejo y está mosqueado. Está mosqueado. Ojito, cuidado. Bueno, Kao y la hermana, pues siguen a lo suyo. Y han visto que la corrupción, pues bueno, se ha ido a la verga, no sé qué. Y van a intentar pararla. Coño. Hostia. Espérate, vamos a... ¿Qué pasa? Vale, en el streaming va bien. Ahora mismo esto va fino filipino. ¿Qué pollas pasa aquí y por qué te gustan tantos los penes campos? Pues no lo sé. No sé por qué tanto. Posiblemente porque tenga uno. ¿Sabes? Me gustan tanto por eso. Uno. ¿Qué pasa, Juanca? ¿Te has perdido el ensayo musical? Está ahí un poquillo jugando. O sea, hemos estado ahí con el ensayito. Y ahora nos vamos a poner con el caos, tú. Que tengo que... No avisa, no estás atento al Telegram. Y lo he avisado por Twitter también. ¿Dónde quieres que lo avise más? ¿Dónde quieres que avise, Juanca? Por el culo tuyo. Tengo que poner un everyone. Que te enteres. A ver. Esto ha cambiado. Ese barco no estaba allí antes, ¿no? Pero no me entero. No sé a dónde tengo que ir tú. No, pero tú estás como muy corrupto. ¿Verdad? Ahora que me fijo. Esto no estaba antes. Full corrupción aquí, ¿eh? Y está bien. Es que me han dado la expansión última. Me han dado la expansión última. Vale. Y hemos dicho, tenemos que grabarla.
Porque si no, nos van a cortar el chollo de regalar. De regalar juego. Hey. El Mar Eterno. 5 runas. Un poco por eso. Estamos ejerciendo nuestro trabajo como creador de contenido. Como creador de contenido y streamer. O sea, hoy se cotiza. Vale, Archipiélago Casca. Es aquí. Tío, me he salido de... Hostia, empezamos mal. Yo me iba a salir de las... Vale, a ver qué nos ofrecen en esta nueva expansión. O sea, que empiezas desde el principio, entiendo. O sea, principio. Es como una... No me acuerdo cómo se jugaba. Pero qué rollo, que no me acuerdo exactamente. De hecho, este juego lo regalaron con Epic, que acordaréis. Y nosotros, o sea, ahora mismo lo tenemos full completo. De hecho, no solamente lo han regalado con Epic, sino que también han incorporado como toda la saga de Kao. Es como... Porque era como... Porque va siguiendo como al padre. Y equipa, sigue las aventuras del hijo. Usa el botón de contrarreloj para competir contra el reloj. Has metido como más pruebitas. Corrusado. Hay que luchar contra la corrupción. Yo que no me acuerdo, o sea, me van a meter un contrarreloj súper loco, pero es que... Ah, por ahí arriba, tú. Vámonos. Sí, me acuerdo. Vale. ¿Cómo era, tú? Era la B, tú, era la B. Y no me acuerdo cómo se cogía eso. Escúchame, me dispongo a levantarme del WX ya que la charla con Roca fue fructífera. Ahora vamos a levantar un poco el país mientras los perros judíos juegan a un jueguecito de un canguro. Y luego querrán trabajar. Por lo demás, bendiciones. Bendiciones, Juanca. Y menos mal que no te he dicho hoy de jugar juegos de mesa. Menos mal que no. Ya estaba aprovechando la mañana. Pero ¿y mañana cómo te viene? ¿Pero y mañana para los jueguitos de mesa? Mal, ¿no? Hoy te emborracharás. Como haces siempre. No por el hecho de la emborrachación, sino...
Sí, eso se lo ha aguantado. Uno trabaja en la vida. Ah, que es por aquí detrás. Adiós. Vale, vamos por aquí. Es más dinámico, creo, un poco más dinámico. Al menos esta primera pantalla está bastante guay. Porque rollo, tienes que luchar contra Peña. Te digo, no me acuerdo muy. Te meten ya como toda la diversidad de enemigos, que eso está muy guay. El último. O sea, nos habíamos saltado. Posiblemente nos habíamos. La parte. La que. O sea, nos podíamos saltar. Nos podemos haber saltado. Pero somos buena gente. Vamos a hacer el nivel tal y como han pedido los desarrolladores. Pero si esto fuera una RAM, hubiéramos utilizado el otro. Venga, vámonos. No, si como canguro el juego es comprometido porque va de saltar. Vale. Una medida, vale. O sea, Juanca, ¿estás aquí? Te lo digo a ti porque creo que esto ya te lo dije. Lo voy a. Para que luego digas que no aviso. ¡Hostia! Nah, la leyenda del gaming, tú. ¡No! Oh. Putada. Vámonos. No es por vida. Es que me había pasado el aro, ¿no? Estaba a coger el aro, Son 5 segundos. 5 segundos en la vida. Let's.
¿Por dónde carajo vamos? ¿Por aquí? Vamos. ¡Hijo de hombre! ¡Hostia! Espera, porque esto. Este mapa es que se prende. Claro, si vienes por... Ah, mira, claro, coges la K. Ojito, mi gente de Latino. Un Rusby. ¡Ole, Marty! Bueno, pues te vas a enterar de la novedad. Posiblemente después de... Después del parón... me cambio el horario por probar. Me voy a pasar a la tarde, otra vez. Pero una tarde más tempranita. Así que... Avisada queda. Elabora. Básicamente porque... Que me voy a cambiar a la tarde. Porque me apetece. Porque me apetece y por probar un nuevo horario. A ver qué tal. Yo pero temprano. Y más ahora que viene el verano que me apetece más. Porque... porque me deja las mañanas libres. A las 3 de la... Pero a las 4 de la tarde es temprano. Más que a las 6 de la tarde. Prefiero rollo hacerlo temprano por... Hacerlo otro rollo 3, tío. Ah, 4 de la tarde o así. 4, 3 y media. 4 de la tarde, 3 y media, 4 y media, por ahí, por ahí. Vale, eso es temprano. Eso es. Pensaba que lo había dicho. Perdón, perdón. No, pues eso. Ese tipo de horario. Mamá. Sí, después de comer. Porque es verdad que me deja las mañanas libres. Que justo eso me gusta. Me deja las tardes libres. Eso me gusta más todavía. Y la hora de entretiempo de que es como reposar comida y demás. Y entonces, pues, no sé. Digo, y a lo mejor, como ya estamos en horario de tarde, a mí me viene guay porque... No sé para dónde voy. Vale, para dónde. Porque si... Por ejemplo, yo si tengo que currar o lo que sea, pues es bien. Porque el curro por la mañana... O sea, porque puedo hacer como cosas administrativas. Y rollo, pues si vengo de currar a lo mejor una tarde... Rollo, pues a la... A la de esto curro, ¿no? O... Vengo de currar a las 5 de la mañana. Vengo de currar a las 5 de la mañana. Pues a lo mejor ya duermo yo hasta las 2 y ya pues sí puedo hacer. Es un poco... ¡Vamos! Entonces, vamos a probar.
A ti te viene bien, ¿no? Tú por ti no hay queja. Y ya las mañanas, pues nada. Tienes tiempo para... para trabajar dignamente. Para ver súper bien. Claro. O sea, no hay mal que por bien no. Aunque era así. ¡Hola, Kiwi! ¿Qué pasó al final con el SV? ¿Cuál es el SV? Tía. ¡Ah, el Stardew Valley! No lo cambiamos. Me enganché al Dungeon, al Graveyard Keeper. Me gustó más que el Stardew Valley, Kiwi, tío. Me gustó mucho más, no sé. ¿Tú qué es? Y hoy, de hecho, hoy no, o sea, hoy no es como mi horario laboral normal. Y dije, mira, hoy tengo que jugar a este juego. No, para quedar bien con Lurky. Que es nuestro... Nada, nada, Hugo, no te preocupes. Como esta aquí, me la han regalado. Tengo que hacerla antes del 6 de junio. Justo el 6 de junio cae en mi retiro estudiantil. Entonces, pues digo, vea, me lo hago hoy, me lo quito de en medio. Me intento pasar la expansión hoy. Y... pues nada, Hugo, nosotros estamos jugando rollo un plataforma. Hemos dejado la U por atrás. ¿Son mono? Se ha jodido la marra. Es un tipo plataforma tipo Spiro. Está muy guay, está chulo. Y como no lo han regalado, pues... que esto lo regalaron... volvemos a lo mismo, que esto lo regalaron. Es verdad, no se escucha el juego. No, no, se escucha. Debería escucharse. Gracias por el aviso. No, 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 qué polla. ¡Qué pollas! ¡Qué pollas! La cosa es que yo sí lo escucho, ¿eh? Claro, un juego sin sonido es extraño, de cojones. Yo creo que es por culpa de OBS.